I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. San Diego, we went to the beach and the waves were just coming and coming, and then like you fell and we thought it was pretty funny, and you were a little upset when you fell from the waves, but that was a pretty good memory. I'm proud of you and all the hard work that we did with all the practices and everything we've done for you, and I'm glad that you appreciate it all. Yvette, we're so proud of you, and we hope you have a good day today. I hope it's up to your expectations, and I hope you have a good day. I love you. So, Yvette, I'm really proud of you. You know, you made it. You're 15 years old. It's been 15 long years, you know, we've known each other since we were kids. It's kind of, like, weird to see you grow up this, like, being this old dirty. But, you know, it's crazy. I'm proud of you. We're all proud of you. We've all put in a lot of work with everything that we've done. Well, not really me, but your family, they're all very, very, like, you know, helping you out and stuff like that, so we're all really proud of you. Yeah. Love you, Ben. Buenas tardes, a cada uno bienvenidos. Bienvenidos a estos 15 años. No sé si va a tomar el centro, vamos a para ¿sí? Ok. Vamos a crear una palabra sobre ella. Si papá si puede declarar sobre ella la palabra de bendición, más que un festejo, es una bendición que tu papá te vea crecer, que te vea grande. Pero yo quiero orar por Ivette
Si puedes cerrar tus ojitos un momento, por favor, y ponerte la mano del Señor. Padre, en nombre de Jesús, venimos a orar esta tarde por Ivette. Venimos ungiéndola, creyendo en tu palabra, creyendo que usted es el que la trajo a este mundo, Señor, para ser especial en su casa, en su escuela, entre sus amistades, Señor. Yo te pido esta hermosa tarde que la cubras, que la ayudes, la bendigas, Señor. Que todo lo que tome, toque sus manos, sea prosperado, Señor. Que donde quiera que camine, lo que toque la planta de sus pies también sea prosperado, Señor. Te pido, Padre, que quites de su alrededor todo lo malo, todo lo que le pueda afectar. Sino que ella siga creciendo en tamaño, espíritu y en verdad, Señor. Que sea ejemplo. Ejemplo de amor. Ejemplo de bondad. Ejemplo para muchos, Señor. Y amén. Pero un aplauso a la señora Yvel. Felicidades. Que Dios te guarde. Que bendiga, Señor. Que los bendiga. I had the blessing to get to know her really well, and throughout this like last year, I've gotten to know her and how amazing of a girl she is. And I just want to wish her luck and just a great life. Apart from this, where she's becoming a lady finally, and I hope that we can all just celebrate with her. Okay, I'm so excited for today because Yvette's been waiting for it since like December of 2020, and they had to postpone it, and she was like super sad, but now it's finally here and we're all really excited and we're all really happy, and I'm really proud of her because I've known her for like a while now. I love her so much. Yvette, if you're seeing this, I love you, and yeah, we're excited. Woo! Que por 15 años y pues, le deseo lo mejor siempre y que siempre pues, vamos a estar apoyando la parte y que tenga muy buen día ahora. I hopped up the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous.
a taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. Loya y Virginia Bolaños. Un aplauso para ellos. También acompañándonos tenemos a Jarat Bernal y Olivia Ventaría. Un aplauso para ellos. A continuación tenemos a Brandon Rodríguez y Cameo Agurola. También acompañándonos esta noche tenemos a Andrés Bolaños y Camila Gutiérrez. Siguiente pareja tenemos a José Vargas y Yolesa García. También con nosotros tenemos a Enrique Sánchez y Atsiri Cuevas. Y por último, con los chamberlanes y damas, tenemos a José Robinson y Tiana Castillo. Esta noche también tenemos a nuestra representación de la niñez, con ustedes la muy orgullosa hermanita de nuestra quinceañera, Luz Ramírez. Tenemos a Ariana Díaz, Zeinaida Bolaños y Brisa Díaz. Un aplauso para esas princesas. Acompañándonos esta noche también tenemos a nuestros padrinos que también fueron muy fueron parte de esta quinceañera con toda su ayuda. Tenemos la primera pareja que es Jesús Díaz y Cindy Díaz. Un aplauso para ellos. A continuación tenemos a Nelson y Josefina Bolaños. También con nosotros tenemos a Ramón y Francisca Díaz. Y por último tenemos a Jesús Torres y Nilsa Montayo. Ahora con nosotros tenemos a los muy orgullosos abuelitos de nuestra quinceañera. Con ustedes la primera pareja, Ramón y María Díaz. Y a
a continuación tenemos a Ignacio y Rosa Ramírez. Ahora, como cada reina, cada princesa necesita su chambelán de honor, y en este caso es su hermano mayor, tenemos a chambelán de honor Alejandro Ramírez Jr. Un aplauso para él. Ahora les pedimos, con todo respeto, si nos podemos poner de pie para darle la presentación a los orgullosos padres. Así que si por favor nos acompañan de pie, es un ratito nomás. Con ustedes, nuestros orgullosos padres, nuestra quinceañera, en donde se han velado todo lo que es un año ya. Gracias a Dios, ya llegamos al gran día. Con ustedes presentamos a nuestros papás, Alejandro y Katy Ramírez, con nuestra orgullosa quinceañera Ivette Ramírez. Esos aplausos, por favor, que se escuche para nuestra quinceañera Ivette Ramírez y sus papás Alejandro y Katy Ramírez. Tenemos el tradicional cambio de zapatilla, así que le pedimos por favor que pasen a su lugar para hacer el tradicional cambio de zapatillas. Muchas gracias. Chambelán de honor, que pase enfrente, por favor. Muchas gracias. Y su hermanita Luz, que pase también con las zapatillas. Ya podemos tomar asiento para que así todos puedan disfrutar este momento. Muchísimas gracias. Es cuando se hace este cambio en donde de niña a una mujercita. Y que se escuche esos aplausos. Ahorita tendremos el primer vals con su papá, así que esta es la tradición del vals de papá y hija. Un aplauso para ellos, para esta melodía que su papá se lo dedicó a su hija. Ya
Esta noche de colores resplandeces, celebrando tus 15 años finalmente. Es como un cuento de fantasías, con duendes y campanitas, donde tú eres la princesa, señorita. Bailas por primera vez en zapatillas, y tus papás comparten lágrimas de dicha. Tu chambelán y tus damitas, tus invitados y familias se iluminan con tu mágica sonrisa. Su orgullosa mamá Katy, si puede pasar enfrente, ella también tiene un baile que quiere hacer con su princesa. Entonces vamos a darle un aplauso a ellas para que se animen.
esperaba. Y el espejo nos miraba mientras ya te amaba. Ese aplauso para ellas, qué precioso momento acaba de pasar. En este momento tenemos también algo en especial, un vals con los abuelitos y también los padrinos. Ahorita vamos a pedir si el señor Ramón Díaz puede pasar al centro, por favor. Un aplauso para él. Aplausos, muchísimas gracias.
A continuación pedimos por favor si los papás con los padrinos y también la niñez si pueden pasar a la mesa principal del brindis y si los chambelanes y damas se pueden preparar para su vals y ahorita empezamos eso. Muchas gracias. A continuación tenemos el tradicional vals con sus chambelanes y damas en donde hemos trabajado ya vamos a decir un año. Entonces un aplauso para ellos porque sí están nerviosos. Y sinceramente le han metido todo lo que es ese trabajo. Entonces espero que les guste. Y así, ¿ready guys? Ok, here we go. In a perfect storybook, the world is brave and good. A hero takes your hand. Trust in your heart.
aplauso. Precioso trabajo, guys. Good job. Ahorita nos vamos a preparar para lo que es el brindis. Así que por favor les pedimos si tienen un refresco, un agua, que nos acompañen. A mesa principal también, si podemos ir pasando las copas. Y ahorita vamos a pasar al micrófono al orgulloso papá de la quinceañera, que tiene unas palabras para su hija. Muchas gracias. Primeramente les quiero dar gracias a Dios por permitirnos llegar a este día, y quiero darle gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y hacer este día posible. Quiero agradecer a pues mi mamá y mi papá y mi pamón y mi nana a mi corte y a Genaro, mi coreógrafo, y Cayupe por la fotografía, y a cada uno de ustedes por venir, y gracias. I want to thank everyone for coming tonight, and for my core, my parents, my grandparents, and everyone who helped make this day possible. I also want to thank my incredible photographer, Cayupe, and my incredible choreographer, Genaro, and everyone who let this day be made possible. Thank you. Así, con esas hermosas palabras, levantamos lo que tengamos de un refresco, levantamos las copas, y mija, Dios te bendiga siempre. Muchísimas gracias por todo. Y con la cuenta de tres, hicimos saludo. Una, dos, tres, salud. Ahora sí, que siga lo bueno. Tenemos una sorpresa para ustedes más a ratito, pero ahorita va a seguir lo que es el ángel norteño, lo que es fiesta. Así que aquí estamos para celebrar. Ya que tuvimos que esperar un buen ratito, ya sea por, pues ya sabemos por qué, pero muchísimas gracias a todos y que se la pasen de lo mejor. Gracias. Ay. Tenemos una presentación antes de todo. Tenemos un slideshow, así que vamos a pedir también a la atención acá enfrente para que puedan ustedes aprovechar y ver este slideshow con la familia. Muchas gracias.
Ok, y aquí empezamos. ¡Ese grito otra vez para ellos! Home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone.
pink.